Muchas gracias por asistir hoy a, a este acto que es el, el pistoletazo de salida de la Semana Santa 2017. Eh, hoy domingo, un domingo frío, pero con una mañana magnífica que yo creo que nos va a acompañar en la presentación del cartel 2017, que bueno, pues ahora veremos y que es una maravilla. Quería dar la bienvenida a los compañeros corporativos y también a los miembros de la Junta Directiva y demás miembros de la Federación de Cofradía de Granada, así como, bueno, pues como a, a todos los asistentes que han tenido a bien acompañarnos hoy en este acto tan entrañable que, bueno, pues quedamos comienzo. Sin más, voy a dar la palabra al secretario de la Federación, el señor Roberto Martín, para que inicie el acto. Muchas gracias. Este secreto nuestro no es más que la rutina de lo cotidiano, rutina que banaliza las cosas importantes, que tapa los momentos heroicos de la vida, pero que por otra parte contiene la clave de la santidad humilde, en la etapa de trabajo que estamos a punto de comenzar, en la vida comunitaria que nos sostiene, en la vida familiar donde vivimos tanta alegría y tantas pruebas, en la vida de la parroquia tan importante para nuestra vida cristiana y aún en el día de descanso, que ojalá tengamos la oportunidad de disfrutar. Excelentísima señora, eh, ilustrísima señora concejal de Turismo, señor presidente de la Federación de Hermandad y Cofradía de Semana Santa de la Ciudad de Granada, compañeros de la Junta de Gobierno, hermanos mayores, cofrades granadino, hermanos en Cristo, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento. Agradecimiento hacia esta corporación municipal por la amabilidad mostrada al ofrecer un año más este magnífico salón de pleno para la realización de este acto. No obstante, se hace difícil oír estas palabras en forma de oración, máxime cuando no hace mucho tiempo. En nuestros oídos aún sonaban los villancicos y demás cantos navideños que anunciaban el nacimiento del Salvador. Pero el reloj avanza de forma inexorable y no tenemos más remedio que dar comienzo a un periodo de tiempo que hemos denominado de precuaresma. Y nada mejor para el inicio que la presentación del cartel oficial que servirá para anunciar tanto dentro como fuera de nuestras fronteras la celebración de la Semana Santa de nuestra ciudad en este recién estrenado año 2017. La fotografía ganadora lo ha sido de un concurso que este año presentaba grandes novedades, estableciendo varias opciones a los fotógrafos para el envío de la sub instantánea. Asimismo, el jurado ha contado con la participación de un periodista especializado en temas cofrades un fotógrafo profesional no concursante y, lo más importante, la participación del público con su voto en la elección final. Así, la foto ganadora, innovadora y original, ha reunido en su elección tanto el voto del jurado como el del público, hecho que nos llena de satisfacción al querer que hemos roto algunos de los estereotipos de cómo debe ser el cartel oficial que anuncie la Semana Santa de Granada. Pues la foto en cuestión ofrece la novedad de expresar. Una de las formas de cómo el cofrade granadino quiere vivir su Semana Santa desde su interior, incluso con rejas, y desde allí ver pasar la ignominia que tuvo que sufrir nuestro Señor para nuestra salvación. Todo ello enmarcado con el alegre colorido de las flores y la almena de la siempre presente Alhambra. Nace nuestro presentador un caluroso 18 de julio de 1988 en el seno de una familia cofrade. Hecho que le ha marcado profundamente y desde su infancia la vida ha estado ligada a la hermandad del Santo Viacruci, gracias sobre todo a la vinculación mantenida con la familia Valenzuela Entrala. Su espíritu cofrade, forjado en muchas horas de asistencia y aprendizaje a otros tantos actos, limpieza de enceres, charlas de formación, salidas profesionales, han forjado al Vicente que hoy conocemos actualmente secretario, pero antes como diputada mayor de gobierno y en cualquier otro cargo de responsabilidad que su hermandad le se lo ha pedido pero también le ha dado tiempo para formar la nómina de hermanos de la Hermandad del Cristo de San Agustín y desde el año 2013 y debido a unos estrechos lazos familiares de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora Coronada. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Granada, de Complutense de Madrid, perdón, actualmente trabaja en el diario Granada Hoy, pero su carrera profesional la comenzó en Radio Granada de la cadena SER, semillero de profesionales cofrades granadinos. Posteriormente trabajó en la desaparecida cabecera de La Opinión de Granada, ...y ha colaborado en los distintos programas... ...cofrades tanto de la cadena COPE... ...como desde la radio televisión andaluza... ...en su haber de presentador... ...debemos de anotarle varias presentaciones... ...y pregones como... ...presentador de la capilla musical de nuestro padre Jesús... ...de las tres caídas del 2011... ...presentador de la guía de Semana Santa... ...Jesús despojado de del año 2013... ...presentador del cartel de la hermandad... ...de nuestro padre Jesús del Perdón... ...y de nuestra señora de la Aurora... ...coronada del 2014... Pregonero de la misma hermandad en el año 2015, pregonero de la hermandad de Nuestra Señora de la Estrella en el 2016, pregonero del primer centenario fundacional de la hermandad del Santo viacrucis y el pasado año. Ha participado en distintas publicaciones tanto en Granada, Gólgota, Paciencia y Pena, Sangre y Arena, como en La vecina Málaga, Cáliz de Paz. Y la aportación de diversos artículos y su presencia en multitud de tertulias y conferencias. Con todos ustedes, y me aprecio el decirlo, mi amigo Vicente Gomariz Belda. Con una Navidad más en el recuerdo, es el momento de mirar hacia el futuro, al porvenir más inmediato. Una cuenta atrás que se activa para que Granada vuelva a abrirse de par en par para ofrecer sus extraordinarios paisajes y rincones, para revivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sin solución de continuidad, la intensa y larga espera consumirá sus días hasta llegar ese anhelado segundo domingo de abril. Mientras tanto, los preparativos se desarrollarán según las pautas marcadas en el calendario. Los templos acogerán cultos, los viacrucis se celebrarán extramuros, al volver la esquina veremos una parihuela meciéndose en pleno ensayo. Convocatorias para, en definitiva, acercarnos a ellos, hacer más hermandad, ¿y por qué no? Fortalecer los lazos de unión entre los cofrades. Una nueva Semana Santa está a las puertas. Una oportunidad más para disfrutar y saber respetar a quienes con diferentes ojos la aprecian. Porque está la Semana Santa del Creyente y del cofrade hasta la médula. La Semana Santa del ateo, que ve en esta expresión plástica un atractivo para los sentidos. Y entre otras muchas. La Semana Santa del turista de turno, que ha decidido viajar hasta Granada. Para adentrarse en el sabor que destila el entramado urbano en noches de primavera intensa, atravesado por un cortejo nazareno. Son muchas perspectivas que coinciden en una misma estampa, en un mismo acontecimiento que sirve de reclamo. No pierdan más tiempo, las semanas pasarán a toda prisa hasta escaparse de las manos. Cuando menos lo esperen, la llama habrá consumido la cera. La flor se habrá marchitado y la orfebrería se habrá vuelto amarilla. No tarden en preparar sus ventanas y balcones porque la cuenta atrás ha comenzado. El señor de la amargura empieza a caminar ya dentro de los cuatro márgenes del papel que delimitan el cartel oficial. Ya en 1981 sus manos fueron protagonistas. La Semana Santa de 2017 nos está esperando. Ilustrísima señora concejal de Turismo, corporativos del Ayuntamiento de Granada, estimado presidente de la Real Federación de Cofradías y Junta de Gobierno, hermanos mayores, hermanos, cofrades, y a todos aquellos granadinos que nos siguen en directo a través de la señal de la Televisión Municipal de Granada. Desde una ventana del Paseo de los Tristes te he visto pasar, con la cruz al hombro y la alhambra al fondo. Las hojas de los grandes árboles empiezan a verdear para definitivamente dejar atrás el invierno. Señor de la amargura, tu transitar, tu transitar ya es centenario. ¿Cuántas pisadas no habrás dado sobre la alfombra adoquinada de la carrera del darro? Esa calle mágica que concentra el interés de miles de personas al paso de una cofradía ofreciendo aire de décadas pasadas con el rostro cansado por el peso del madero, te diriges hacia Granada y sin pretenderlo, invitas a quien te rodea a pararse unos segundos, obra cumbre de la imaginería de Mora, mayor humanidad es imposible reflejar. Tu via Cruz y centenario te acoge con brazos de amor en eterna y sentida oración, pero aún es de día, la puesta de sol está cerca y las golondrinas, Baten sus alas al viento por el estanque del partal. Su torre vigía. No pierde detalle alguno de la escena. Como tampoco lo hace el intrépido Antonio Orantes, trípode de acuestas, busca el instante preciso, el, moman, el momento oportuno para disparar la cámara. No estaba premeditado. La genialidad quiso que tras la reja de una vieja ventana de un bar saliera este cartel oficial. Y hoy, hoy domingo, les desvelaré un secreto que hasta ahora guardaba con celo su autor. Una historia que humaniza el momento de Marras. Esta instantánea salió de Granada días después de tomarla. No fue orantes quien se la llevó, no. Fue una familia que de visita en la ciudad departían sentados en una mesa bajo esa ventana, al calor de un buen café. Antonio. Le pidió educadamente que si se podían levantar y ellos accedieron gustosamente. Eso sí, no quisieron perder la oportunidad para también inmortalizar el momento. De ahí que antes de palparla y contemplarla en el papel, esta imagen, que hoy se da a conocer, haya cumplido ya con su función promocional, al menos en un círculo privado. La penumbra que le rodea hace dirigir la mirada hacia ti tras los maceteros que destilan un rojo vivo como el de tu túnica. El brillo elegido para el papel hace resaltar los tonos más oscuros. También imprime mayor realismo, al parecer, el propio cristal de esa ventana que se abre hacia el exterior. Una ópera prima en la trayectoria profesional de Orantes, en lo que al concurso oficial se refiere. Porque no es el único trabajo que este joven de 32 años de edad y natural de Lánjarón ha realizado en la vertiente cofrade. Bien lo saben hermandades como La Luz o La Lanzada por partida doble. También otras como Paciencia y Penas, Estrella, Ferroviarios, Favores y Resurrección. En la Alpujarra han editado seis carteles con imágenes suyas, tres en su localidad natal y otros tantos en Órgiva, de los que, con el permiso del resto, guarda un sentimiento especial por la devoción que Antonio profesa al Cristo de la Espiración patrón de la comarca. Precisamente fue la Semana Santa el motivo por el que Orante se adentró en el mundo de la fotografía. Le regalaron una cámara y empezó a hacer sus primeros pinitos con más miedo que susto, según relata. Gracias a esos comienzos, el gusanillo empezó a picarle hasta tal punto que optó por comprarse una algo mejor. La compilación de todas estas fotos dio pie al blog La Locura Cofrade una bitácora virtual, fiel reflejo de sus creaciones. A partir de ahí, decidió adentrarse en el mundo de la fotografía profesional, forjando su carrera en la Escuela de Arte Granada, una labor formativa que le ha valido para convertirse en técnico superior en fotografía. Y esta que tienen delante, regala desde hoy a una ciudad entera un guiño, a una efemérides que da muestra del florecimiento de la etapa moderna de nuestra Semana Santa. Cien años ya. Y parece que fue ayer cuando ese sueño fructificó para dar paso a otras 31 cofradías que en diferentes décadas y periodos históricos brotaron de templos, conventos y monasterios de diversos puntos de la ciudad. Los mismos que en la actualidad son testigos de la evolución humana y patrimonial de nuestras hermandades. Y en esa trayectoria tienen mucho que ver los barrios. Porque no se nos olvide nunca. Que en cada barrio hay una ventana que año tras año se abre de par en par para alentar a nuestras cofradías. Sea la de un bar, una vivienda o un centro público. Ocurre en el paseo de los tristes al paso del Vía Crucis, pero también en la calle músico José Ayala cantó para honrar con petalás a Jesús despojado. En San Juan de Dios, desde la habitación del hospital, para ver a la paz pasar precedida de su centenaria borriquilla. En la calle Santiago para ofrecer una oración echacante al Señor orante, o en buen suceso para rezarle al rostro de divino de Jesús del rescate, en el Polinario para vitorear a las niñas costaleras, en San Juan de la Cruz en el silente caminar del Nazareno de Barbero, o en San Antón para que el resplandor de la candelería se cuele en el salón oscuro de un hogar familiar. Esos ventanucos de las zambra gitanas también se abren para gritarle al Cristo de cuatro clavos y a su madre del sacromonte. Algo que de igual modo ocurre en los grifos de San José para ver el movimiento de la grácil bambalina de mi aurora coronada, o en panaderos, cuando ya la estrella pasa como un astro dentro de un jardín ardiente. Las ventanas se abren de par en par, al igual que los balcones. ¿Acaso no os habéis dado cuenta? En constitución se abarrotan para pedir amor y trabajo. En Gomérez, desde las alturas no se pierde detalle de la excepcional imagen de Santa María de la Alhambra. En el Campo del Príncipe se sigue el solemne rezo de las tres de la tarde. Desde poeta Manuel de Góngora al cortejo blanco de la Resurrección se le ve cruzar el puente. En la Concepción, para ver una maniobra única, como único, es el palio de las maravillas. En Plaza Nueva el eco del tambor ronco se cuela por la persiana en mitad del sueño. ¡Shh! Silencio, aunque antes todo será algarabía para ver salir a la esperanza que muy pronto será reconocida con divina presea. Es la visión más intimista y más puramente granadina de concebir la vida. La ciudad convertida en un gran Carmen de cuyo interior brota la esencia para inundar de belleza y colorido todo lo que hay a nuestro alcance. ¿Y qué es eso? No es más que la salida desde los templos hacia el exterior plazas y calles abarrotadas por un gentío cargado de gran impaciencia por volver a refrendar el sueño. Un sueño que se cumplirá cuando el cofrade más pequeño se vea revestido de hebreo, haciendo sonar la campana o bajo las andas del facundillo. Cuando el niño más crecido estrena atuendo de servidor de cruz de guía o capelina terciopelada en un nutrido cuerpo de acólitos. Cuando aquella adolescente ya crecida luzca por primera vez Enlutada mantilla, o bien opte por las baquetas para marcar el compás sobre el tambor. Son ejemplos de cómo la Semana Santa ha avanzado gracias a quienes la protagonizan desde dentro, como tantos otros que han pasado por la nómina de hermanos de cualquier hermandad. Algunos la ven desde fuera y otros, más comprometidos, la ven desde dentro. ¿Qué oportunidad más bella? Para volver a la que fue y es vuestra casa. ¿No les ha pasado alguna vez? Ese sentimiento de pertenencia del pasado con los que rompiste por unos motivos o por otros y que te hicieron alejarte, y a día de hoy apenas pesan esos argumentos. Cien años es mucho tiempo como para que rechaces tal propuesta. Treinta y dos opciones tienes si todavía no perteneces a alguna de ellas. ¿Acaso hay algo más bonito que acompañar a sus titulares en estación de penitencia? Nazarenos de todos los colores y texturas en el tejido de capillos, túnicas o incluso capas. Azules y morados, blancos y negros, verdes, rojos o amarillos. Eso es lo de menos. La grandeza está en acompañar a quien tenemos como referente de nuestras peticiones y desvelos. Como lo hacen los nazarenos de terciopelo y sarga morada del Señor de la Amargura. El mismo que ante cientos de personas se planta en pleno paseo de los tristes para ofrecer uno de los instantes más sugerentes de nuestra Semana Santa. La misma escena que llegará a miles de hogares a través de escaparates, de la plaza virtual que es Internet y las redes sociales y citas de primer nivel como la Feria Internacional de Turismo de Madrid. La visión del Señor de la Amargura se muestra tras la ventana que un año más volverá a abrirse al mundo para mostrarnos una pequeña parte de este gran. Continente. El universo de la Granada Cofradiera, que no deja de ser un museo itinerante de primerísimas obras de la imaginería andaluza, fechadas entre los siglos XVI y XXI. Muy pocas ciudades pueden poner en las calles tan rico patrimonio que se extienden a pasos como el que Nicolás Prados ideara, o la demostración más auténtica para concebir la cruz de Cristo proveniente de la más pura Tarcea granadina. Pequeños detalles, que quizá pasen desapercibidos en plena estación de penitencia y que componen todo un ciclo artístico y patrimonial que nuestras hermandades aguardan. Eso, sumado a escenarios únicos, otorgan a la Semana Santa el pleno derecho de estar declarada de interés turístico internacional. Alrededor de esos grandilocuentes altares se arremolinan granadinos y turistas. Solo hay que mirar la imagen. Los exteriores se abarrotan para verte pasar, Señor. Y como a ti, a tu madre que inmersa en el dolor, el sollozo y la angustia, se reviste como madre de reyes en sus distintas avocaciones. Los suspiros lloran por acequias y estanques, hasta ir a parar al río Darro, agua abajo, como va el Señor de la amargura. Algo que ha ocurrido años atrás y otra vez volverá a pasar. Los nervios se sobrellevan hasta llegar el momento culmen. Mientras tanto, el insomnio predomina. Toca trabajar porque ya está cerca. A todo esto, los fotógrafos como Antonio empiezan a repasar posibles puntos y nuevas localizaciones para hacerse con el próximo cartel. Todo un despliegue por una ciudad que en cada uno de sus puntos cardinales palpita con la ilusión propia de la primera vez. Semana Santa, Granada 2017, de interés turístico internacional. En esta ocasión, con el Señor de la Amargura y la Hermandad del Santo Via Crucis como protagonistas, una opción más, como cualquier otra como sugieren los 32 rectángulos que forman la reja de la ventana, que simbólicamente forman el mejor puzzle posible de domingo a domingo. Ocho días mágicos. Con solo conseguir tu implicación y atraer a quienes fuera de nuestra frontera se interesan por este gran acontecimiento, ya habrá merecido la pena. A todos. Feliz Semana Santa, he dicho. se va a hacer entrega de unos recuerdos a los dos eh, al presentador del cartel y el fotógrafo Pues tras estas magníficas palabras del señor Vicente Gomari le voy a dar la palabra al señor presidente de la Federación de Confradías, don Jesús Muros Ortega. Muchas gracias. Eh, señora concejala de Turismo, señores concejales, hermanos mayores, cofrades, amigos, amigas, todos. Muy buenos días. En primer lugar, felicitar a Vicente por esa magnífica presentación, como nos tiene acostumbrados ya a su verbo fácil y que hace que sea muy ameno todo lo que nos diga. Cuando aún no se han terminado de quitar las luces de Navidad de nuestras calles, cuando hace apenas unos días que guardábamos las figuritas de nuestro Belén, estamos nuevamente en este Salón de Plenos, al que quiero aprovechar para darle las gracias a la Corporación Local por una vez más abrir las puertas de este centro, de este Salón de Plenos de todos los granadinos a los cofrades. Mi querido amigo Vicente, una vez más, nos ha deleitado con sus palabras y nos ha presentado este cartel que anuncia la Semana Santa de Granada y que supone abrir la puerta de la que ya es la precuaresma. Nos separan poco menos de 90 días para el Domingo de Ramos. Ye el 1 de marzo llegará el miércoles de ceniza y antes nos separa, vamos a tener un año cargado de acontecimientos que se iniciarán en breve, los primeros días de febrero, con el Encuentro Nacional de Hermandades Trinitarias que atraerán a Granada a más de 1.500 cofrades de toda España. Celebraremos, como no, el centenario de la hechura de Nuestro Señor de la Entrada en Jerusalén con una serie de actos y cultos durante todo el año. Y, como no, seguiremos con la celebración del gran acontecimiento del centenario de la Hermandad del Vía Crucis, que es lo mismo que decir la Semana Santa como actualmente la conocemos. Y ya por el mes de noviembre, la Hermandad Patronal de la Virgen de la Angustia será la anfitriona del Encuentro Nacional de Hermandades bajo la vocación de la Virgen de la Angustia. Por tanto, un año cargado de acontecimientos que no cabe duda que nos hará dedicarnos de pleno a nuestra Semana Santa. Seguiremos creciendo y así lo espero que todas las hermandades sigan creciendo en solidaridad y en amor. Yo permitirme que antes de terminar le pida a la señora concejala en nombre de la corporación de la local pues que se acuerde que tenemos por ahí una subvención pendiente y que nos hace falta, no hace mucha falta a todos los cofrades. Y nada más, deciros que tenemos mucho trabajo por delante y por tanto, manos a la obra y a trabajar por nuestra Semana Santa. Muchas gracias. Quiero empezar felicitando a Vicente Gomaris por su presentación. En ella se ha podido comprobar no solo el cariño y respeto que siente por su hermandad, cuyo titular preside el cartel de este año, sino también por toda la Semana Santa en general. También quiero felicitar a la Real Federación de Cofradía de Semana Santa de Granada que, ha, que ha, eh, por haber tenido la sensibilidad de escoger como protagonista del cartel una excelente fotografía que nos lleva a lo que sin duda... Es el gran protagonista de la Semana Santa de 2017 y es la celebración de su centenario. Porque, como todos ustedes saben mejor que yo, la Semana Santa de Granada, tal y como la conocemos en la actualidad, cumple su primer siglo de vida. Un hecho que merece la pena destacar y que nos llena de enorme satisfacción. Mucho más porque esta Semana Santa centenaria, lejos de llegar a nuestros días mayor y achacosa, lo hace pletórica, rejuvenecida y creo yo en el mejor momento de su historia. Sus 32 hermandades federadas están llenas de vida interna y abarrotando la ciudad con su muy rica y variada vida exterior. Es por ello que la Semana Santa de Granada se ha convertido en el fenómeno de atracción turística más importante del año en esta ciudad. Y, y eso lo digo sin, sin ninguna duda. En este año cumplimos dos centenarios, el de la hermandad de Cana, la de Via Crucis, y el de la realización y bendición de la talla de la popular borriquilla. El año que viene la Hermandad de la Esperanza tendrá también su merecido protagonismo con la cor coronación canónica de su, de su titular Mariana. Y así seguiremos en un constante bullir de celebraciones que cada año jalonan el calendario anual de la ciudad y en cada una de ellas la Hermandad y Cofradía de la ciudad saben que tienen en esta casa su ayuntamiento un aliado fiel y un compañero de viaje como lo era antes y como lo será siempre. acabo, acabo ya dando las gracias a Antonio Orantes. El fotógrafo que ha plasmado la que será la ventana de la Semana Santa de Granada al mundo, y a través de Antonio, al resto de hombres y mujeres que trabajan para contar y cantar nuestra Semana Santa para hacerla más grande y más conocida. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, el esfuerzo de Antonio Orante, el esfuerzo de todos los hermanos, como he dicho, por hacer nuestra Semana Santa cada vez más grande y por darla a conocer al mundo. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.